Mañana sábado a las 5:30 de la tarde en la Fundación Luisa Mercado de Mazatepe tendrá lugar la inauguración de la exposición Presentes, autoras del tebeo de ayer y hoy. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Víctor Rodríguez, encargado de proyectos culturales de la Fundación, y también Eura Barreiro, quien pertenece al equipo de investigación del proyecto Una Mirada a la Meseta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Juan Carlos, por invitarnos siempre y abrirnos el espacio. Primero que nada, Eura, ayúdanos a entender un poquito. Esta exposición se basa en autoras españolas del tebeo o del cómic. ¿Cómo es la industria del cómic en España? Porque nosotros acá en Nicaragua, nuestra principal influencia es los Estados Unidos, y en Estados Unidos es una industria muy masculina, está dominada por hombres como autores, hombres como dibujantes, y además la temática está demasiado conectada con la masculinidad. ¿Qué pasa en España? Bueno, buenas noches. Pues precisamente la exposición, que es como una síntesis de un trabajo de la Asociación de Autoras del Cómic Español, lo que pretende es mostrar, hacer ver el trabajo de 52 autoras de cómic o tebeo o novela gráfica, como se le quiera llamar, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Entonces son 52 creadoras de cómic de épocas diferentes, algunas ya están muertas, otras todavía están vivas, generaciones diferentes que han usado el cómic como una herramienta de lucha feminista. No todas se autodefinen como feministas, algunas simplemente no lo dicen, pero a través de su trabajo hay como una desconfiguración de los estereotipos. Y entonces, claro, el cómic allá surge precisamente en los años 40, que es una etapa del franquismo, y no solamente en Estados Unidos, allá también es una industria totalmente acaparada por hombres. El 70% de los creadores de cómics eran hombres, son hombres. Y de repente ellas llegan a romper con esto. En el contexto internacional, las autoras que han logrado trascender, digamos, como Marjane Satrapi y Alison Bechdel, tratan sobre temas de memoria, de cómics o novelas gráficas que hablan sobre su propia vida. ¿Es ese un tema hacia el cual las mujeres están más inclinadas a trabajar o a desarrollar? No tiene por qué ser así. No es solamente usar el cómic para hablar de su propia vida, sino para exponer la sumisión a la que estamos expuestas las mujeres, para expresar una serie de limitaciones en todos los ámbitos, para expresar las múltiples violencias a las que nos enfrentamos las mujeres. Y lo interesante aquí es que se hace a través del cómic. Una, el cómic resulta siempre atractivo, incluso para la gente que no está acostumbrada a leer mucho. Es como un formato accesible, fácil, a través del dibujo, te cuenta una historia, entonces cala, queda calado en la retina. Entonces, a través de mensajes y de dibujos, es plasmar la situación, pero también proponer alternativas. Y no solamente desde yo como mujer, sino que también hay un montón de modos de entenderse mujer, un montón de necesidades, de deseos, de ideas. Pues no hay una única mujer, hay miles, hay mujeres gordas, hay mujeres flacas, negras, indígenas, blancas. Claro, porque el cómic además implica una representación corporal casi de la persona y de la imagen. Sí, y también parte, creo que del trabajo de estas autoras es que rompen en cómo se estaba dibujando la mujer en los cómics, una industria que solamente Que tiende a imperar la mirada masculina. La mirada, digamos, masculina, cómo los hombres dibujan a la mujer. Solían ser y suelen ser imágenes hipersexualizadas. Si no es la mujer sumisa, es esa mujer heroína, con curvas, con tal, pero también es romper con ese canon establecido de la belleza y con ese rol estereotipado
que te dice así es como se es mujer. No, ellas vienen a romper con esto, por eso también es como en la deformidad está la belleza, pues, y en la diversidad. O en la normalidad, pues, en lo común. Uh-huh. Víctor, la industria del cómic no está muy desarrollada en Nicaragua. ¿Qué esperan ustedes con esta exposición? ¿Quieren que aprendamos para poder aplicar lo que se ha aprendido en España en otro tipo de manifestaciones artísticas? Bueno, la exposición queremos aprovecharla, por eso hemos diseñado un conversatorio, para aprovechar la exposición como un marco referencial para, pues, abrir un análisis, un debate acerca de cómo, pues, ir viendo cómo ha sido la historia del cómic en Nicaragua, que, pues, como dijiste, hay pocas referencias, existieron en algunas épocas del Tayacán o la Semana Cómica de Roger Sánchez. Está muy conectado con la caricatura editorial de los periódicos, con la política, exactamente, pero no necesariamente con la experiencia cotidiana humana, y menos desde una perspectiva de género. Exactamente, entonces lo que nosotros queremos analizar son esas narrativas. ¿Cuáles han sido las narrativas que se han desarrollado en Nicaragua a través de los diseños, pues, no del cómic, precisamente porque no tenemos una cultura del cómic? Los esfuerzos han sido pocos, pero sí hacer esa conexión de cuáles son las narrativas gráficas que hay en Nicaragua y cómo estas se conectan con la construcción o la deconstrucción de realidades en el país, con la construcción de feminismo o la construcción de machismo, y la deconstrucción de lo mismo a través de estos trabajos editoriales que se dan en los medios, principalmente a través de las caricaturas. Muchos de los caricaturistas que son hombres, pues también dentro de las nuevas coyunturas de la búsqueda de la defensa de los derechos de las mujeres o las minorías, pues hacen un esfuerzo para retratar eso. Pero no, también queremos ampliar el análisis de cómo lo ven las mujeres, cómo leen las mismas mujeres estas narrativas sobre estas reivindicaciones que hacen hombres hacia las mujeres. Entonces queremos entrar en esa discusión también con el conversatorio. Ahora, actualmente la cultura popular mundial, porque bueno, se distribuye a nivel globalizado, está bastante definida, para bien y para mal, por el cómic norteamericano, los superhéroes y esa, digamos, corriente particular. ¿Se puede incidir más allá de los espacios especializados, digamos, donde se presenta el cómic femenino en la cultura popular a nivel mayor, a nivel masivo? Yo creo que sí. Pues no es sencillo. O al menos ofrecer una contranarrativa, digamos. Sí, no es sencillo por la sociedad y la cultura global heteropatriarcal en la que vivimos. Pero bueno, esta exposición creo que es una evidencia de ello, de que es posible, de que existe. Y también creo que a día de hoy, con todas las herramientas digitales, internet, hace mucho más accesible tener otras visiones y acceder a otro tipo de cómics, porque muchas veces también es qué cómics te venden en la papelería. Yo cuando era pequeña leía Mortadelo y Filemón. Claro. O sea, de repente, Zipizape era lo más común y eran historias para niños, de niños, las mujeres, si había alguna, era un personaje secundario. Y de repente, como si querías consumir algo así, te tendrías que ir a una biblioteca o vivir de repente en una ciudad, en una capital, no en una zona rural o no en un pueblo. Pues eso también tiene que ver con eso, y de repente internet rompe con esto. Y no sé, en América Latina está América Chávez, que es esta heroína latinoamericana de Marvel, que no es esa mujer hipersexualizada, sino que es morena, tiene el pelo colocho, es una joven y lo que quiere es la justicia social y la igualdad en América Latina. Y pues, yo conozco a América Chávez porque empecé a ver internet, pero no es que voy a la librería y me encuentro, claro, un cómic de Marvel sobre América Chávez, por ejemplo, o que voy a encontrar algo específico sobre algunas de las autoras que se presentan en esta exposición, que también te permiten eso. Pues creo que es bonito conocer autores que después puedes rastrear, sí, de otra manera. Sí. Aparte de esas barreras comerciales, Víctor, el cómic, por lo menos en Nicaragua, tiene además una barrera conceptual, y es que la gente comúnmente lo asocia únicamente con el público infantil. Ese tipo de prejuicio, ¿se puede socavar un poco con exposiciones como esta que están organizando?
Pues definitivamente se puede hacer, son esfuerzos pues puntuales, esfuerzos que tal vez no tienen un gran alcance, pero sí van aunando pues en este sentido. Uno de los objetivos pues de haber creado esta alianza con el Centro Cultural de España y llevar esta exposición es que la gente pueda conocer otras narrativas a través del cómics, que no son las de Nicaragua, pero pues hay temas que pueden tocar al público que vaya a esta exposición y puedan ver cómo cambian los discursos a través de la historia y hacer pues un análisis personal analógico de comparar cómo son los discursos aquí del heteropatriarcado, del feminismo, de la masculinidad, a través de estos cómics. Y por eso estamos utilizando también la herramienta del conversatorio para poder crear todo este contexto y tener una mayor capacidad de analizar una vez teniendo pues la exposición ahí que sirva como una herramienta pues de análisis para entender un poco las temáticas, cómo van cambiando históricamente también eso, identificar esto. ¿Cómo funciona el acceso a la inauguración y el conversatorio? ¿Es abierto? ¿Es libre? Es abierto, es libre, es a las 6:30 de la tarde en la Fundación Luisa Mercado de Mazatepe. Estamos ubicados en la iglesia, una cuadra al sur. La exposición va a estar abierta hasta el 18 de mayo. ¿Y el acceso a la exposición en días posteriores, cómo funciona? La fundación está abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La gente puede ir en cualquier momento del día. ¿Incluso los domingos? No, sábados y domingos Okay. no se abre, Ok, solo de de lunes lunes a a viernes. viernes, exactamente. Muchas gracias, Víctor Rodríguez, encargado de Gracias. proyectos culturales de la Fundación Luisa Mercado, y Évora Barreiro, investigadora del equipo Una Mirada a la Meseta. Ya saben, entonces, la exposición estará abierta en la Fundación Luisa Mercado y la inauguración es mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.